Llenos de orgullo, le presentamos a Colombia el inicio de la consolidación de un país competitivo, con progreso y con la infraestructura capaz de suplir las necesidades propias de una economía en constante crecimiento. Con una inversión de 1.3 billones de pesos y un total de 96.5 kilómetros, Pacífico 2 se constituye como uno de los corredores viales estratégicos para la conectividad del país. Y la entrega de la unidad funcional número 5 se convirtió en el primer tramo finalizado de un proyecto de cuarta generación. El proyecto está compuesto por 39 kilómetros de construcción de doble calzada nueva, 54 kilómetros de rehabilitación, 42 puentes para un total de 4.3 kilómetros y 2.4 kilómetros del túnel Mulatos. Conexión Pacífico 2 es un proyecto que, con el liderazgo de la concesión La Pintada y el respaldo de Odinsa y Construcciones El Cóndor, atenderá la gran demanda de bienes y servicios asociados con el desarrollo vial y de turismo, que mejorará la movilidad, la seguridad vial y, sobre todo, aumentará la competitividad de la región y del país en su conjunto. Somos parte del programa de cuarta generación de concesiones viales que actualmente se está ejecutando en el país. Se suma a las diversas iniciativas para desarrollar un pilar de crecimiento económico estable en el largo plazo, que siga impulsando las exportaciones, la inversión extranjera y la migración de capitales hacia el país. Concesión La Pintada ha generado más de 2.800 empleos en la región. El proyecto cuenta con el 100% de los permisos ambientales, más del 90% de la gestión predial realizada con éxito y un avance de ejecución superior al programado por la ANI. Es nuestra manera de unirnos al sueño colectivo, que tenemos un futuro promisorio para nuestro país. Por eso continuaremos, como lo hemos estado haciendo, con dedicación, profesionalismo y eficacia en el desarrollo de una de las obras estratégicas más importantes de infraestructura que requiere Colombia.